¿Qué escenas, eh? ¿Qué escenas las que les tengo que presentar? Estamos en plena emergencia en Acapulco, Guerrero, que fue arrasado por el paso de Otis. Y los ratas no se detienen. Digo, cualquiera que vea estas imágenes dice, oye, no tienen vergüenza, ¿no? Pues por eso son ratas, ¿no? Si tuvieran vergüenza, no se estuvieran aprovechando del dolor ajeno, de la vulnerabilidad de las otras personas, de quienes perdieron todo, de quienes perdieron a lo mejor un ser querido, están sumidos en un dolor tremendo, y encima les vas a robar. Estos dos sujetos que va a ver en su pantalla, adelante Jorge, que con armas ingresaron a un domicilio para robar, fueron captados por esta cámara de seguridad. Miren nada más estos cobardes. Este desgraciado dándole un cachazo a la señora. La señora reacciona y corre. La otra señora también entra y ahí está el otro, mire. Ahí están los delincuentes armados. Miren nada más, qué coraje, en serio, ¿eh? Yo no sé si estén viendo estas imágenes en el municipio de Acapulco, si la gobernadora de Guerrero está enterada de esto y otros crímenes que se están cometiendo, si la fiscalía vaya a dar con estos valientes armados, con estas dos señoras. De acuerdo con los afectados, estos sujetos participaron en el atraco para posteriormente escapar en una camioneta Jeep color rojo de modelo antiguo. Cristian, pregúntame si ya los agarraron. Ya los agarraron, Nacho. Cristian, respóndete si ya los agarraron. No creo. No los han agarrado. Pregúntame. A ver si alguien en Acapulco y Guerrero puede acercarse con estas señoras, ¿no? Que yo no sé si vayan a denunciar, porque luego vas a denunciar y te amenazan. Ah, vas a denunciar, te mato. A ti y a tu familia. ¿Alguien está viendo esto allí en Acapulco? Aquí analizamos las noticias sin pelos en la lengua y con mucho picante. Soy Nacho Lozano y tenemos una cita todos los días a las 8 de la mañana en DPC por el 3.1 Imagen Televisión.